Todos los rivales son complicados y, y este es uno de los mejores equipos del grupo, sin duda. Eh, está en un buen momento, está ahí arriba. Eh, en su campo son fuertes. Eh, es un equipo. Es un filial, pero que tiene jugadores muy expertos para ser filial. Eh, jugadores que han jugado ya en otras categorías, jugadores rápidos, jugadores desequilibrantes. Eh, bueno, un muy buen equipo, un muy buen escenario. Mm, bueno, no sé. Eh, digamos que nos va a dar la medida de dónde podemos estar dónde estamos y, y, y desde luego si nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del grupo sin duda les ves jugar y juegan alegre. juan alegre juana abiertos juegan eh, rápidos juegan eh, en eso sí es un filial es cierto que tiene jugadores eh, más expertos de lo que normalmente tiene un filial, jugadores que ya han jugado en otras categorías, insisto, jugadores que ya trabajan con su primer equipo, que tienen mucho ritmo, jugadores de mucho nivel. Entonces es un muy buen filial, un filial eh, con aspiraciones de lo máximo y, y, y nos, va, nos, va, nos va a exigir estar a, a muy buen nivel. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro fútbol, no cambiamos mucho por el rival o lo intentamos, matizamos cosas, como decimos siempre, pero... Respetando todo, nosotros eh, queremos ser fieles a nuestra manera de verlo y en principio se prevé un buen partido de fútbol con dos equipos que quieren la pelota, que quieren manejar, que quieren ser protagonistas. Y a partir de ahí eh, sabemos que, que, que tenemos que hacer muchas cosas bien si queremos traernos los puntos. Bueno, sería muy importante, evidentemente sería un refuerzo eh, grande. No hemos tenido fortuna fuera de casa, hemos, hemos perdido dos partidos, hemos empatado uno. Eh, creo que hemos tenido que hemos debido ganar algunos de los que hemos perdido, pero el fútbol no, insisto, que es lo que lo que tienes, nunca es lo que mereces. Sería un gol eh, ganar en un campo, sería una victoria de prestigio ganar a un, a un equipo que, insisto, que creo que es de lo mejorcito de la categoría. Eh, bueno, eh, alguna vez tiene que venir. Nosotros no somos un equipo que queremos jugar fuera como en casa. Entonces nos obliga a estar bien en muchas facetas. Eh, el equipo va haciendo muchas cosas de las que queremos. Es cierto que, que por unas cosas u otras seguimos sin tener a toda la plantilla y eso siempre es un, un, un problema, ¿no? un inconveniente. No, no lo ponemos nunca como excusa, pero sí es, es algo que nos preocupa porque al final la competitividad, cuando quieres ser competitivo o muy competitivo en los partidos, tienes que ser muy competitivo en el día a día. Y quizá por, las, por lo que nos está pasando, pues nos está faltando eso, pero desde luego competir allí y, y, y si lográramos traer los tres puntos sería una muy buena noticia y nos indicaría que estamos en el camino, aunque creemos que por todo lo que estamos haciendo, el equipo eh, de una manera diferente a otras temporadas, sin ponernos ese listón tan alto de, de otras temporadas, pero va a ir cogiendo esa velocidad de crucero que necesitamos, ¿no?